¿Qué tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué placer poder volver a encontrarnos todos juntos aquí en Punto de Vista. Sean todos bienvenidos una vez más. En esta oportunidad, este jueves 10 de enero del año 2013, me acompaña un viejo amigo, mi compañero de un programa que añoro mucho, que era el programa Voces de la Comunidad. ¿Quién mejor para acompañarme en este día y analizar la actualidad que Alberto Jiménez? Muchas gracias, maestro. Un placer. Mi gran amigo y compañero de tanto tiempo. Señores, hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo alrededor, Alberto, en esta ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos y sobre todo en nuestras comunidades importantes aquí y más allá, en cada uno de los países que estamos nosotros representados en este gran arco iris que es la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Mis amigos, recordándole a ustedes que pueden vernos a través de este canal MNN, pero también en cualquier parte, Alberto, de la bolita del mundo, a través de mnn.org, y una vez que entren a esa página, le van a dar clic a uno de los cuatro canales que aparecen, que es el número uno, MNN1, y ahí pueden vernos, Alberto. Claro, automáticamente, maestro. En la bolita del mundo. En vivo, vía satélite, como dicen. La bolita del mundo, que no es la que está en el malecón, ¿eh? No, hay que aclarar eso. En el todo el globo terráqueo podemos llegar nosotros a través de este punto de vista y expresarnos libremente, ustedes y nosotros. Mis amigos, queremos empezar recordándole a ustedes que MNN hace posible este programa cada semana y que contamos nosotros con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez y la producción de Dulce Mateo. A propósito de mi directora ejecutiva, Zenaida Méndez, señoras y señores, que todo el mundo sabe que ella es y ha sido una gran líder comunitaria aquí, ocupado puestos importantes en esta ciudad de Nueva York, ha dirigido, ha fundado organizaciones, fue comisionada durante la administración del alcalde David Dinkins en el Departamento Comisionada de Asuntos Latinos en la ciudad de Nueva York. Ahora, Zenaida Méndez, como yo había dicho ya recientemente, fue nombrada como presidenta de lo que se denomina en inglés como NOW, que es la Organización Nacional de Mujeres, en el capítulo del Estado de Nueva York. Producto de este nombramiento, que es muy importante. ¿Sabe por qué, maestro? Dígame. Es tan importante porque no solamente estamos hablando de una mujer dominicana que está ocupando por primera vez esta posición, sino también la primer mujer de color afrolatina, afroamericana, primer mujer de color que ocupa también el puesto de presidir este capítulo del Estado de Nueva York para la Organización de Mujeres a nivel nacional. Y no solamente es impactante esto, sino que hoy, en la parte alta de Manhattan, en las instalaciones del Hospital Presbiteriano de la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo un reconocimiento a Zenaida Méndez por toda su labor a través de los años y por este nombramiento en NOW. Y lo que me llamó la atención a las 8 de la mañana, señores, qué poder de convocatoria. Allí estaba prácticamente la flor y nata del liderazgo de la ciudad de Nueva York, sobre todo la flor y nata de los líderes comunitarios, de la gente que se preocupa por nuestros problemas, de las organizaciones comunitarias de la comunidad aquí en Manhattan, del Bronx, de diferentes condados, de diferentes sectores, de diferentes puntos de vista dentro de los liderazgos. Señores, y esto es importante porque nos une. Y lo más importante es eso, señores, estar unidos. Una vez que nos unamos, nosotros vamos a poder lograr y alcanzar las reivindicaciones que nuestra comunidad se merece. Y eso me llenó de gozo. Maestro, es importante también resaltar, vaya para doña Zenaida, nuestros mejores parabienes y la felicitación por su elección y por su designación. Y es importante, maestro, destacar en las personas
que deciden ser defensores de su comunidad, ya con un historial de tanto tiempo, con tanta data, al servicio de sus prójimos, de sus comunitarios. Sobre todo, maestro, es difícil en una comunidad como la nuestra, tampoco empoderada, tampoco enterada, tampoco informada. Entonces, estas personas, como doña Zenaida, tienen a bien convertirse en gladiadores en busca de la justicia, de ese clamor en favor de las reivindicaciones merecidas de la comunidad y, por ende, de los comunitarios y comunitarias. Por lo tanto, la felicitamos y ojalá ella pueda seguir, y Dios le dé mucha vida para seguir, valga la redundancia, luchando por los derechos de la comunidad. A la vez que recalco, reconocemos, señores, todas estas organizaciones que estuvieron presentes bien tempranito en la mañana allí, un desayunito muy típico dominicano, continental, una mezcla ahí de todas las cosas buenas, pero sobre todo que estamos empujando en una misma dirección. Si no ponemos los egos a un lado, si no ponemos las discrepancias a un lado, si no ponemos por delante el hecho de que pensemos diferentes, sin embargo, tenemos que respetar como el otro piensa, tenemos que respetar las agendas de cada quien, tenemos que saber que somos una sola comunidad. ¿Y sabe por qué? Es el momento de levantar como latinos, levantar como mujeres, porque tenemos que aprender, señores. Nuestra comunidad le llamaban la dormida, porque los hispanos estábamos aquí, todo el mundo levantando una bandera. Y yo soy dominicano, yo soy puertorriqueño, yo soy colombiano. Y mientras eso estaba, nuestros enemigos, o la gente que no le interesa a nuestra comunidad, estaban contentos. Pero una vez que de 2 o 3 años para acá estamos levantando la bandera de la hispanidad, correcto, estamos creciendo y nos están tomando en cuenta. Maestro, nos toman en cuenta los candidatos, todo el mundo. Claro, claro, y ya poner a un lado esas nimiedades de que mira cómo se peina, mira su color, mira cómo es, mira su preferencia. No, 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 tenemos una agenda común y así tenemos que asumirla, del control de renta, de la facilidad, de la educación, de la salud de nuestros niños, de nuestros envejecientes. Eso es lo importante, no, no los temas que nos puedan separar, sino las condiciones y las reivindicaciones que nos pueden unir como comunidad. Y que necesitamos mucho como comunidad. Correcto. Necesitamos... ¿Cómo me agregó a mí? Que ahí estaba NAO, pero también estaba la coalición de mujeres dominicanas, pero también estaba el caucus de mujeres dominicanas. Señores, a mí me ha dado con avergonzarme cómo nuestras hombres, nuestros machos dominicanos y de otros países están exportando, señores, la violencia doméstica y constantemente estamos viendo el espectáculo de mal gusto, matando a su compañera, matando a la madre de sus hijos. Mire cómo el día 31 de diciembre, día que estamos preparándonos como familia para recibir un nuevo año, un condenado tiene que venir a quitarle la vida a una mujer de 19 años. Entonces, organizaciones como estas, como NAO, como la coalición de mujeres dominicanas, como el caucus de mujeres dominicanas, es para ayudarnos a empoderarnos, a saber que no podemos seguir siendo víctimas de los estereotipos, de que nos enseñamos, que nos han enseñado que las mujeres son propiedad de nosotros. Claro. Y que claro, hacemos lo que nos da la gana, tratamos como estropajo viejo. Y si las mujeres organizándose en este tipo de organizaciones, es que van a comprender el rol que deben jugar como mujer, como madre, como esposa, como hija, y sobre todo romper con esas cadenas de malos hábitos que luego nuestras hijas o nuestros hijos van heredando. Enhorabuena que estamos uniéndonos, enhorabuena que Zenaida Méndez ha logrado este puesto, porque es un puesto muy importante, pero sobre todo que la mayoría de los problemas nos afectan a nosotros como comunidad. Y qué bueno que una dominicana, qué bueno que una latina, qué bueno que una mujer de color, que son prácticamente los sectores, todo eso que mencioné, que más se discriminan en esta ciudad, estén representadas en una mujer que viene de las entrañas mismas de esas comunidades. Felicidades, Zenaida, felicidades, comunidad, felicidades a cada uno de la gente que estamos pensando más en la agenda común que en agendas personales o partidistas. Maestro, y otra cosita brevemente sobre ese tema. Yo creo que también debemos ir tratando de luchar por vencer ese estereotipo de querer otorgar cuando se hacen las leyes, cuando se legisla, cuando se busca la administración, de que siempre se busca que cuál es el porcentaje que se le va a entregar a la mujer, que si es un 33, no, 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 las leyes tienen que elaborarse para todos los ciudadanos y ciudadanas, y eso de que es mujer o que es hombre, no, tiene que haber equidad, tiene que haber igualdad, que los géneros se confundan en un solo abrazo, que cada quien respete la ley, que cada quien pueda crecer en un clima de igualdad. Y, o por otra parte, queremos hablar de
otra historia que hicimos. Estamos haciendo historia. Cuando nos juntamos, cuando damos esfuerzos, hacemos historia, escribimos la historia. El pasado domingo también me llenó de gozo ir a cubrir la juramentación de Gabriela Rosa como asambleísta del Distrito 72 de la Asamblea del Estado de Nueva York, representando la parte norte de Manhattan, Inwood, Washington Heights, Marble Hill. Marble Hill, toda esa área. Y digo esto no solamente porque Gabriela Rosa es la primera mujer que logra este puesto en el Distrito 72 en toda la historia de la legislatura del Estado de Nueva York, primera mujer que ocupa el puesto de asambleísta en el Distrito 72. Pero además, primera mujer dominicana. Pero también latina, maestro. Y latina también. Es una clase en crecimiento. Una vez nosotros, señores, estamos concadenando los eslabones de la unidad. Mire cómo vamos resolviendo y vamos obteniendo victoria. Pero otra cosa que me llena, y yo aprovecho para felicitar a Gabriela Rosa. Gabriela Rosa ganó, Alberto, ganó con el poder de la base popular. Cuando usted veía los panfletos de Gabriela Rosa, usted no veía todas esas organizaciones sindicales, todos esos políticos detrás de ella. No. Era gente. El voto del pueblo. De mano a mano, de puerta a puerta. Sin embargo, se impuso. Y se impuso. Entonces, quiere decir que es posible. Pero de igual manera, vimos el apoyo que tuvo ella de su familia. Yo me llené de gozo un día con su esposo, con unos burros de esos que se usan para... Iba el hombre cargado con su burro. Yo no tengo equipo, no tengo gente, no tengo grandes organizaciones, pero estamos ahí a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de líderes comunitarios apoyando. Y ganó. Maestro, es que no puede haber un gran logro sin un gran sacrificio. Así es. Y en este domingo, allí vimos, señores, prácticamente todos los sectores de la comunidad. ¿Cuántos oficiales electos de la ciudad de Nueva York? Prácticamente todo el mundo. Muy poco. Bloomberg, imagínense, Bloomberg tiene su interés en otra parte. Sí. No estaba. Pero desde el senador Schumer, el congresista representante del distrito, Charlie Rangel, allí estuvo el senador estatal, allí estuvo el contralor, allí estuvo el defensor del pueblo, allí estuvo la speaker del consejo municipal, allí estuvo el controlador estatal de Nápoles, allí estuvieron representantes de Queens, el senador Peralta, allí estuvieron gente del Bronx, el presidente del condado del Bronx, el presidente del condado de Manhattan, el asambleísta Farr, para el cual trabajó esta muchacha, Gabriela Rosa. Señores, y un montón de oficiales electos, pero también de líderes comunitarios. Quiere decir que la comunidad está contenta con la elección de Gabriela Rosa. Nosotros esperamos que Gabriela Rosa se concentre bien en las necesidades de este pueblo, que se concentre bien en formar un equipo de trabajo. Me gustó mucho que se siguió acentuando, aunque mucha gente tiene una visión diferente, pero se siguió acentuando el hecho de trabajar en equipo. Y se habla del equipo del senador estatal, del equipo del concejal Irani Rodríguez, del equipo de Gabriela Rosa, ahora juntos los tres. Se supone que va a seguir creciendo ese equipo. Es ideal que también trabaje con el congresista de este distrito, porque cuando los fondos federales no llegan, entonces el congresista lo trae o el senador lo trae. Esa misma mezcolanza que había ahí de personas, de líderes, esa misma mezcolanza se puede dar en alianzas. Y yo siempre he dicho, una cosa es de maquinaria política, maestro, para manipular y para retorcer y para bloquear. Y otra cosa es equipo de trabajo. Y hay mucha gente que confunde maquinaria política con equipo de trabajo. Yo soy partícipe de la idea de los equipos de trabajo. Tiene que ser así. Porque juntos se logran muchísimas cosas. Porque esos maestros, cada uno de ellos en su respectiva posición, tiene un rol y un papel que jugar hacia el bienestar de la comunidad. O sea, el senador estatal, el concejal, la asambleísta ahora. Entonces, ese equipo, yo estoy de acuerdo con usted, que se haga un híbrido
donde las necesidades y las reivindicaciones de la comunidad sean por ellos manejadas en igual circunstancia en cada uno de sus respectivos espectros de acción. Pero eso que lo que entiendo. Pero que esa misma comunidad quiere ver los resultados de esas alianzas. Esa misma comunidad quiere ver la respuesta en el orden municipal que le trae Idanis Rodríguez, pero quiere ver también la respuesta que le trae Adriano Espaillá desde el Senado del Estado de Nueva York y la respuesta que le trae Gabriela Rosa desde la Asamblea del Estado de Nueva York. Porque no es solamente decir palabras, también es actuar sobre los hechos y que la gente vea. A mí no me están abusando más los caseros, los propietarios de apartamentos, porque tengo quien me defienda. A mí no me siguen violentando la policía con un rejuego y una manipulación para dar tickets a granel, porque yo tengo quien me defienda. Claro. Mis hijos tienen donde ir a una buena escuela porque tengo alguien en el Consejo Municipal que defiende mi distrito, porque tengo alguien que me defiende para tener los parqueos que necesita mi comunidad, porque tengo alguien que vela por las necesidades de mi comunidad. Entonces, maestro, esos son equipos de trabajo con resultados. Claro, y sobre todo a la comunidad hay que insistirle, y nosotros como miembros de la misma también, en que ya los oficiales electos ya no están en campaña. Ellos tienen que entender que ya son funcionarios, es para que funcionen. Ya esos discursos, no, mira, vamos a traer los parqueos municipales. No es que lo vamos, es que lo traigas, porque ya tú fuiste electo para eso. De otra cosa que yo quiero referirme, es, señores, el estado del Estado que presentó en esta semana el gobernador Mario Cuomo. Mario Cuomo, señores, no tuvo desperdicio en esa presentación. Eso maestro, esa presentación tiene cocorrí, como saben. Tiene, yo creo que tiene. Tiene cocorrí con esa presentación. Yo creo que tiene. Esa presentación es el auspicio de algo grande en el futuro. Yo creo que tiene, yo creo que este hombre, pero por lo menos está planteando las agendas, y eso es lo bueno. Eso le trajo al presidente Barack Obama, en un momento difícil, en un momento de crisis política, le trajo una reelección, le trajo un alto índice de aprobación, porque el problema es que usted puede tener todas las buenas intenciones del mundo, usted puede querer ser no solamente presidente, sino hasta emperadores, como tenemos por allá, por el país nuestro. Señores, pero una cosa es comprometerse con agenda. El gobernador, en la presentación del Estado el día de ayer, tocó temas neurálgicos. Claro. Tocó temas importantes, como es el aumento del sueldo mínimo de 7.25 a 8.75. Eso es vital. Claro. Porque hay muchos grupos que están luchando. Aquí no se puede vivir en Nueva York con un salario de como el que tenemos ahora mismo, el salario mínimo. Y ni siquiera de 8.75, pero por lo menos. Es un tema, ya hay algo puesto sobre la mesa para comenzar la discusión. Pero el presidente también está hablando, el gobernador está hablando también de una propuesta de 10 puntos para una propuesta de legislación para proteger a las mujeres. 10 puntos para que haya igualdad entre las mujeres y los hombres. Porque es lo que usted decía ahorita. No es cuestión, señores, de que porque la mujer es tanto, que a mí tanto. Es cuestión de que somos humanos. Que se van a otorgar por humanos nos respeta. ¿Y por qué una mujer tiene que ganar menos que un hombre? ¿Y por qué una mujer puede tener menos promociones que un hombre? ¿Y por qué una mujer puede tener menos oportunidades que un hombre? Déjeme decirle algo. No me gusta hablar mucho de mí, pero yo duré 12 años siendo profesor de secundaria en la República Dominicana. Un año aquí, en kindergarten, por eso dejé la educación, porque volé de secundaria a kindergarten. No, vamos a dejar esto, porque no es conmigo. Y déjeme decirle, el alto índice de los alumnos míos, las notas más altas, los más destacados casi siempre, eran mujeres. Y eso es como una media que hay. Las mujeres casi siempre tienen la mejor nota, quizás son más dedicadas, quizás los papás con el mismo machismo que nos crían, que los hombres son de la calle, las mujeres son de la casa, las mujeres quizás acomodadas a ese estilo, estudian más, porque en mi caso particular sí. Siempre vi que las excelencias eran más de las mujeres. Si yo iba al liceo donde yo me gradué, que hay todo un cuadro de honor, mire, estudió Balaguer ahí y estudió Emma Balaguer. Y la que está en el cuadro de honor no es el doctor Balaguer, que todo el mundo conoce como un genio de la política. Sí. El nombre que está en el Liceo Ulises Francisco Espaillat en Santiago es, en letra de bronce, el de Emma Balaguer, que ganó como la más destacada estudiante de su promoción. Sin embargo, el nombre de Balaguer no estaba ahí. No, correcto. Pero eso es lo que la sociedad promueve. Es decir, que lo que el gobernador ha dicho
al proponer esta agenda, al proponer esta legislación al Estado de una ley de igualdad, porque necesitamos protección para las mujeres, necesitamos oportunidades para las mujeres, necesitamos defensa para las mujeres ante tanta violencia doméstica que hay. Claro. Y sobre todo, maestro, que se legisle y que se trabaje y nosotros empoderarnos como comunidad para ya dejar atrás esa práctica aberrante de otorgar porcentaje a la mujer en las leyes, en los trabajos, en las escuelas, en los préstamos, en los intereses. No. Las leyes están ahí para todos como ciudadanos, en igualdad de condición. El otro tema que tocó el gobernador es que se comprometió a decir que no podemos seguir, señores, con el descontrol de armas. Y está en la misma tónica del presidente Barack Obama, del alcalde de la ciudad de Nueva York, que hay que ponerle un pare al descontrol de las armas, a la guerra que tienen los sectores de poder a través de la asociación de rifles, metiéndoles billetes a los políticos para seguir con esto. ¿Cómo es posible que cualquier pelafután esté comprando un arma de guerra? ¿Quién ha dicho que un arma de guerra y un rifle para cazar un venado es lo mismo? Así no podemos seguir. Yo creo que el gobernador tocó temas muy importantes como este de protección de las mujeres, como es el tema de la educación, que quiere buscar solución al rendimiento académico de los estudiantes en Nueva York, sea a través de extender las clases o cortar las vacaciones, pero que el sistema educativo busque una forma de que nuestros estudiantes no sigan haciendo el ridículo con un pobre rendimiento. ¿De qué nos cuesta decir aquí en este programa que somos la capital del mundo? Cuando tenemos estudiantes que están quedando rezagados, cuando tenemos un sistema educativo que no les sirve a las necesidades de nuestros niños. Tocó también lo que tiene que ver con la energía. El hombre está hablando de crear estaciones de abastecimientos de electricidad para los carros eléctricos en todo el estado de Nueva York. Estamos hablando de prepararse para el calentamiento global respecto a la tormenta Sandy, porque nada más no decir la tormenta Sandy, la tormenta del siglo, y seguir recibiendo embates de la naturaleza sin estar preparado. Y él está proponiendo prepararse para un próximo Sandy, o para una tormenta que se llame como se llame, de la proporción de Sandy, que nuestros trenes no se llenen de agua, que no nos ataque de manera tan voraz como lo hizo la tormenta Maestro, Sandy. Maestro, y sobre todo quiero destacar en esa parte de lo que dice nuestro gobernador, y es que durante el paso de la tormenta él se atrevió a decir algo que yo lo encontré que es raro en un político, sobre todo que tenga aspiraciones mayores a la que él, al puesto actual que él desempeña, y es decir y admitir lo que usted y yo decíamos en programas pasados hace tiempo: no estamos preparados. Eso es falso, eso es mentira, y se demostró ahí, se demostró en Katrina. Entonces hay que comenzar a trabajar ahora para cuando venga la próxima temporada ciclónica no tengamos personas sin energía eléctrica y hay 300 o 400 generadores eléctricos portátiles y por un trámite burocrático no se pueden dar uso a ellos. Eso es inaceptable, maestro. Entonces yo felicito al gobernador, que definitivamente, maestro, como usted dice, yo creo que el hombre anda buscando algo más. Ese huevo quiere sal, como se dice en buen dominicano. El hombre sabe que Barack Obama ya, este es su último periodo, y Hillary Clinton le está dando un yello y una cosa por ahí, no se yo sabe creo que, qué yo, va a pasar. Yo pienso, maestro, que él va a lanzar su nominación a la candidatura presidencial por el demócrata en 4 o 5 años. Estoy enojado, estoy bravo. ¿Y por qué, maestro? Estoy rabioso. Dígame por qué. Usted y yo, en el programa nuestro, cuando empezó este desastre en el 2008, ¿se acuerda? Hablamos tanto. Una de las primeras compañía que empezó con el problema, lo que en inglés se dice AIG, A-I-G, que es la American International Group, que es una aseguradora mundial, que fue la principal aseguradora de todas las causas del gran fraude de Wall Street, de las compañías de real estate, del gobierno de George Bush, que tiene todavía al mundo entero pagando las consecuencias. Y en ese momento, el bailout, que se dice en inglés, que es una ayuda, una ayuda para aliviar y enfrentar la crisis sin que se fuera al colapso esta compañía aseguradora, que iba a afectar prácticamente al mundo entero. Estados Unidos, del dinero suyo y mío, del dinero de los contribuyentes de aquí, le entregó a esta compañía 182 mil millones, diciéndole: tenga, mire, recupérense, pero no se caigan, porque si se caen hay problemas. Y gracias a ese dinero del gobierno de los Estados Unidos, esa compañía se mantuvo a flote. Y ustedes pueden creer, mis queridos televidentes,
que estos desgraciados, malos agradecidos, están hablando de demandar al gobierno de los Estados Unidos, porque ellos dicen que fueron perjudicados con esa ayuda, porque sus accionistas no ganaron la medida que ellos pensaban que iban a ganar. Señores, es como que ustedes salven la vida a un individuo que está ahogando y le tire un lazo, le tire un tubo para sacarlo y después le diga, pero ven acá, ¿para qué tú me salvaste a mí? No, no, maestro, que usted le diga, usted espere que él le dé la gracia porque usted lo salvó, diga, pero tú me dejaste tomar muchísima agua. Sí. Esto es lo que está diciendo, esta banda de cuatreros fiscales, porque no son otra cosa que vándalos y pelafustanes. Lamentable, maestro, que ya los chuchos no aparezcan. Sí, sí es, sí es. Sí, porque eso sí es una buena pela. Y lamentablemente por 4 o 5 días consecutivos. Que los políticos dicen muchas cosas cuando están en campaña y otras cuando están en el poder. Porque yo me acuerdo que en campaña Barack Obama decía, aquí hay gente que tiene que estar preso. Aquí hay gente que debe ir a la cárcel. Empezando por el expresidente Bush. Y no fueron. Maestro, pero hay gente que no entiende cuando usted dice del rescate fiscal. Hay gente que piensa que esas compañías en aquel entonces, de esa debacle, fueron rescatadas con dinero del gobierno. No, fue con dinero de los contribuyentes, fue con los dineros que usted y nosotros pagamos en impuestos. Sí, así es. Y ellos están demandando al Estado para que el Estado ahora vaya a contratarlo a ellos con dinero también de nosotros. Sí. Pero mire, qué cachaza. Sí. Qué cachaza, señores. Yo espero que no prospere. Ellos van a cambiar de idea porque prácticamente Estados Unidos entero, todos los críticos políticos, los periódicos, la radio, la televisión, las redes sociales, está diciéndoles maldiciones a esta compañía, porque ¿cómo va a hablar de demandar? Claro. Cuando se te tiró la toalla, cuando se te ayudó que no colapsara, que no se destruyera, igual que se hizo con la industria automovilística. Tenemos una llamada aquí llama a la gente y participa. Maestro, porque este programa es de todos. Ellos piensan en lo que llaman en el profit, en la ganancia, no en la gente. Así es. Adelante. Hello, bienvenido, Carlos. Bienvenido a Punto de Vista. Sí, Carlos, yo te estoy llamando. Una persona aquí, para uno conseguir un departamento, un cuarto, cualquier cosa, es tan difícil la vida aquí para una persona que ha entrado con visa, tengo 6 años viviendo aquí, trabajo, y para yo conseguir un departamento tengo que luchar tanto, siendo una buena dominicana. Sí, bueno, déjame decirte, tú sabes que aquí se está viviendo momentos difíciles, sin embargo, hay muchas y muchos rejuegos. Yo sé, cuando tú dices conseguir una habitación o conseguir un apartamento, ¿a qué te refieres? Tú dices visa, ¿quiere decir que tiene visa como inmigrante o visa de turismo o tiene residencia? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Se fue. Ok, de todos modos, yo supongo que eso es lo que ella está hablando. Aquí hay, señores, muchas manipulaciones. Hemos hablado la semana pasada, quizás ya está refiriendo a eso, sí. Estuvimos hablando de los derechos de los inquilinos. Aquí, señores, hay muchas manipulaciones, por eso necesitamos responsables, oficiales electos, que nos defiendan. Lo que ella está hablando es una gran realidad. Aquí se está manipulando mucho. ¿A quién le van a rentar y dónde le van a rentar? Correcto. Los dueños de edificios se han puesto a una para decidir a quién es que ellos quieren en sus edificios. Y sin embargo, estamos prácticamente huérfanos. Porque no se están tomando medidas de crear un método, un sistema que no haya discriminación. Mire el ejemplo más palpable. Yo vivo en un edificio, imagínense que yo vivo aquí en este país 60 años, y por 40 años esa señora vivió en ese edificio. Y sucede que ahora el landlord dice, no, yo no tengo problema que tú sigas viviendo aquí. Yo lo que tengo ahora es una regla que dice que si tú no tienes un crédito perfecto y tú no tienes una entrada de 45 mil pesos para vivir en un estudio, tú no puedes vivir aquí. Entonces, sencillamente lo que ella dice, se la están poniendo difícil. Claro. Ellos quieren llevarla a vivir por allá, a vivir donde ellos quieren, y se supone que este es un país libre, que usted decide dónde vivir. Entonces, están removiendo a nuestra gente de las comunidades donde esa gente ha vivido la vida entera. Claro. Todo el mundo pensaba, Washington Heights, pensaba en los dominicanos, en los puertorriqueños, en muchos hispanos, en muchos afroamericanos. Ahora no. Ahora es solamente la gente que tiene buenas entradas, porque todos esos edificios se han puesto a una. Y la gente que no quería vivir en Washington Heights, ahora quiere vivir en Washington Heights, quieren cambiar hasta el nombre, porque hay una propuesta que le quieren poner ahora, Hudson in the Heights. Ya no quieren ni el nombre. No, maestro. No quieren ni el nombre. Es que ese es un plan, inclusive, ellos se han dado la tarea, los caseros, los landlords, de comprarle a las personas que viven por muchos años,
decirle, mira, te vamos a dar un cheque de $50,000, de $70,000 para que te mudes. Y la gente en necesidad o la crisis actual, pues toma el dinero y se va dándose cuenta que es una trampa mortal. Y además los programas de vivienda, maestro, también hay mucha manipulación, hay mucha burocracia y no funcionan en la medida. Yo creo que también se debe impulsar un plan de vivienda asequible a las personas de escasos recursos, que son muchas. Y no solamente que a través de estas organizaciones comunitarias vamos a seguir haciendo hincapié y vamos a atraer gente, van a traer organizaciones que se dedican a aconsejar a los inquilinos, a explicar los derechos a los inquilinos, porque hay muchos derechos que ustedes no saben, tal como decía, y gracias, a propósito de la llamada de la señora, gracias a muchas personas que me llamaron esta semana, porque tocamos dos temas de la calefacción, que yo dije que de 1 de octubre al 31 de mayo, usted tiene el derecho de tener calefacción, y si no le dan calefacción, llame al casero, o llame al súper, llame al casero y dígale, mira, no hay calefacción. Y el segundo paso, llame al 311 y que lo comuniquen con el departamento de housing, el departamento de housing y protección de los developments. Que ahí, cuando usted se queje y diga, le van a poner multa, van a venir a chequear ese apartamento. O usted cree que muchas boilas que ustedes ven, muchas calderas que ustedes ven portátiles en el frente de los edificios, ¿a qué se deben? A las quejas de la gente. Y llega un momento que el gobierno le planta una de esas en el frente. Ahí, mire, como usted no da, nosotros lo vamos a dar y usted no paga el dinero. Correcto, maestro. Sí. Vamos a darle un dato a eso a la persona sobre la calefacción. Y es que la ley dice que de 6 de la mañana a 10 de la noche, si la temperatura baja de 55 grados, tiene que recibir calefacción. De 10 de la noche a 6 de la mañana, si baja de 40 grados por ley, tiene que recibir calefacción. Yo estaba también, alguien me preguntó hoy que el casero, el agente del casero, le ha cogido con visitar el apartamento cada vez que le da la gana. Y cada vez que quiere enseñárselo a alguien, porque no sé qué va a pasar, si lo van a convertir en cooperativa. Usted también tiene derecho, el amigo Juan Hermosén, que me estuvo preguntando de esto. Usted también tiene derecho, y dice la ley de la ciudad de Nueva York, que por tres razones el casero suyo o el agente del casero o el que trabaje para el casero, para el propietario, tiene derecho a entrar en su apartamento. Una de esas razones es hacer reparaciones de emergencia. Para eso no tiene que notificarle, porque es una emergencia. Si hay agua que está cayendo abajo, usted tiene que abrir para que pare esa agua. O si hay un problema con el gire. Si es de emergencia, no necesita. Si es para reparaciones de renovar la propiedad o reparar algo que no es de emergencia, tiene que hacerle saber a usted por lo menos una semana con anticipación para poder entrar a su apartamento. Y si es para inspección, que es la otra razón, correcto, que la ciudad viene a inspeccionar el apartamento, correcto, entonces también dice la ley que por escrito tiene que hacerle saber a usted 24 horas antes. No es cuando él le dé la gana, como Pedro por su casa, ábreme que yo soy el dueño. No. ¿Quién es? El dueño, abre, así no. No. El dueño es usted que paga la renta de eso. Correcto, de ese espacio. De ese espacio. De la puerta, del lado de la puerta allá adentro hacia el interior del apartamento, el derecho es suyo de proveer acceso a quien usted desee mientras usted esté pagando ese espacio. Tenemos otra llamada, bienvenido a Punto de Vista. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Sí, yo quiero hacer un comentario sobre una serie de problemas que hay con esos seguros. Digo que eso es una mafia. Yo tengo una hermana que tiene 74 años y se cayó, y la prótesis de arriba, cuando la recogió la ambulancia, pues la llevaron al hospital y no apareció, y tiene alrededor de 4 meses luchando para que le den un reemplazo. Y llamo al seguro y entonces que tiene que ir aquí, que tiene que ir allá. El caso es que la pobre señora tiene alrededor de 4 meses que no tiene la prótesis de arriba y el seguro está como el merengue sin letra, no dice nada. Bueno, los seguros de salud, maestro, aquí es seguro que te cobran, pero no es seguro que te dan el servicio. Es una gran realidad lo que está diciendo el amigo. Mire, ¿por qué ustedes creen que se creó bajo una guerra grande de cabilderos, de millones, de corporaciones en contra de la ley del Obamacare?
Lo que sucede es que se habla mucho de Obamacare, pero Obamacare no ha entrado todavía. Obamacare va a entrar en toda su ancha, creo que en el 2014. Solamente algunas partes han entrado, como es por ejemplo la cobertura de sus hijos hasta los 26 años. Eso está vigente. Pero todo la ley en sí no ha entrado. Y la razón por la que todos estos ricos millonarios de este país invirtieron tanto, la razón por la que todos esos líderes republicanos se oponen al Obamacare, como ellos bautizaron, y Obama se siente contento de que le digan así, es porque ellos no van a poder seguir haciendo lo que les da la gana. Porque aquí los seguros están por su cuenta. Los seguros abusan. Los seguros quitan servicio cuando les da la gana. Perfecto. Los seguros, hasta que esta ley entre en vigencia, los seguros, antes de esta ley, decían, usted tiene cáncer, usted tiene una enfermedad tal. Ah, no, yo no puedo, porque no aseguraban gente con condiciones preexistentes, porque no querían tomarse riesgo, o si lo aseguraban, eran con seguros carísimos y altísimos. Ahora, esta nueva ley prohíbe que a usted se le discrimine porque tenga una condición preexistente. Que porque usted sea asmático, porque usted sea diabético, porque usted sufra del corazón, porque usted le da un derrame cerebral, nadie puede discriminarlo y negarle aseguranza. Lo que él acaba de decir es una verdad. Y no solamente los seguros médicos, los seguros de farmacia, los seguros de vida, los seguros de propiedades. Aquí todo el mundo, toda esa gente son los que están representados ahí. Claro. Ahí en Wall Street. Y hacen negocio y quieren negociar con estos servicios. En esa cámara podrida, sobre todo las personas que tienen enfermedades, las llamadas enfermedades catastróficas, cáncer, hipertensión, corazón, no le quieren cubrir medicamentos ni nada y es hora de que... Hay una comunidad... Tenemos leña. Hay una comunidad de la que yo hablo mucho aquí. Y la gente dirá, ¿y por qué será que habla tanto? ¿Será porque él es de ahí? Yo soy de la República Dominicana. Y no necesariamente hablo porque soy de la República Dominicana. Sin embargo, en nuestra ciudad es el grupo inmigrante mayoritario aquí, en esta ciudad donde estamos ahora mismo. Somos un grupo muy, muy progresista. Somos un grupo, la comunidad pujante dominicana. Usted puede ver lo que han vivido aquí por tantos años, qué era Washington Heights, qué era Inwood, qué era toda esa área de la parte norte de Manhattan 30 años atrás, y cuántas arterias comerciales, cuántos restaurantes, cuántas agencias han hecho esta comunidad. Aquí hay estados que piden a gritos que la comunidad dominicana se mude. Claro, bodegas, tiendas. Porque mueven consumen, la economía. Claro. Entonces, por eso, yo hablo de esto, porque es una comunidad importante, es una comunidad que me sigue también, porque tampoco voy a decir lo contrario, me sigue y me ha seguido por muchísimos años. Mi papá tuvo un programa 30 y pico de años, y 30 y pico de años esa comunidad. La voz pesada del cambio. Estuvo ahí, sí. Entonces, señores, yo quiero hablar de República Dominicana, maestro. En República Dominicana... Si usted abre los periódicos hoy, si usted se va al internet y coge los periódicos dominicanos, si usted toma los periódicos de papel aquí, si usted ve los programas de todos los canales que nos llegan de la República Dominicana y hasta de los canales nacionales de aquí, vamos a ver el desorden institucional. Ya es solamente reflejado en las noticias del día. Correcto. Mire, ahí hay un desorden institucional desde el gobierno central. Eso es un desastre. Hay un desorden institucional en las cámaras legislativas. Hay un desorden institucional en el poder judicial. Es más, le voy a decir, y eso me duele, y me duele en el alma, porque cuando yo fui a la escuela me enseñaron que el órgano principal de la sociedad, la institución principal, es la familia. Correcto. Y la misma institución, bueno, de la familia. Pero eso está organizado ahí en el Congreso. ¿Anda en problema? Eso está organizado. ¿Cómo así? Porque es un desorden organizado. Un desorden organizado. Ellos están organizados, maestro. Eso no se puede criticar. Así es. Es un tollo, pero con un organigrama perfecto. Y si, oye, y yo le digo todo esto. La institución de la iglesia está desorganizada. Hay un desorden. Déjeme decirle. Organizado, maestro, organizado. También. Sí, sí. Esos son otros. Sí, no, no. Más, mira, la iglesia dominicana, la que la constitución dice que la iglesia dominicana, esa está más en política y más en la incidencia con los
con los comerciantes, con los empresarios, con los gobiernos que vengan. Ella, ese monseñor es de cualquiera. Si viene reformista, está pegado con el reformista. Si viene el PRD, está con el PRD. Si es con el PLD, está con el PLD. Y Agripino Núñez colado. Hay que darle la ración del BOA. Sí, a Agripino Núñez yo le cambié el apellido por Collado a Colado, porque ese cuela donde hay cámara y donde hay movimiento. Sí. Entonces, esa no es la función de la iglesia. No. Entonces, señores, cuando usted lee la noticia de hoy, usted dice que desde el domingo, miles de haitianos están amotinados en el cruce, en el puente internacional entre Juana Méndez y Dajabón. Por ahí, por Dajabón. Porque hay un problema de que ellos se fueron a pasar las navidades a Haití y ahora no lo dejan pasar para acá porque no tienen papeles, son indocumentados. Lo ideal fuera, porque allá hay un problema, allá hay como 2 millones de haitianos o más. Sí. Hay un problema y así. Yo no puedo tener dos lenguajes, Alberto. No hay que ser coherente. Yo pido aquí una reforma inmigratoria, que se le dé nombre y apellido a usted que vive aquí, que se le dé una visa, una residencia. Pero de igual manera yo pido una reforma inmigratoria en la República Dominicana para que no sigamos abusando, para que las boas de los empresarios dominicanos, inclusive el gobierno, vayas a ver quiénes construyen el tren. ¿Eh? Para el gobierno, son los haitianos, los explotan, les pagan menos de la mitad de lo que le pagan a un dominicano y así no pueden seguir. Entonces yo exijo una reforma inmigratoria. Lo ideal fuera una reforma inmigratoria. Lo ideal fuera que no existieran fronteras, porque Dios no creó este mundo con fronteras. Pero hay fronteras y no hay reforma inmigratoria. Correcto. Y la ley de cualquier país dice que usted no puede cogerse chance. Aquí hay 12 millones de inmigrantes, pero no te coja chance, no te pongas a dar mucha información. Claro. Porque cuando viene a ver, miren, Obama, con todo lo bueno que hablamos, tiene récord de deportación aquí. Entonces, yo creo, señores, que fueron mal aconsejados los haitianos cuando se le está diciendo que usted se va a ir por miles fuera del país si usted no tiene papeles. Claro. Entonces, al regresar de allá hay un problema. Y hay un problema que, gracias a Dios, ya se resolvió, porque ya estaba tomando color de hormiga. Se resolvió donde el gobierno está hablando de que le va a dar visa si el gobierno haitiano cumple con su responsabilidad de darle cédula y darle pasaporte. Usted le da una cédula y un pasaporte, yo le estampo una visa y van a pasar 1.080 haitianos que están apostados ahí. Pero la cosa, como decía, se está poniendo color de hormiga porque ya estaban por atacar la embajada y el consulado dominicano y tuvo la policía que evacuar a todos los diplomáticos dominicanos. Hay otra llamada, vamos a seguir con esto mismo. Adelante, bienvenido a Punto de Vista. María García, que hablo. Es para respecto a los haitianos. Dígame. Que los dominicanos abusamos demasiado de los haitianos, nos beneficiamos de ellos y después que nos beneficiamos, entonces los maltratamos. Y eso está mal. Y en Santo Domingo, los verdaderos que se benefician de los haitianos son los que en verdad lo maltratan, lo estafan. No le pagan el dinero después que ellos trabajan. Y eso está mal. Muchas gracias, amigo. Maestro, es que en el tema de la inmigración hay una doble moral de parte de los estados, de todos. En el caso de la República Dominicana, también debemos hablar de la deficiencia de Haití, de poder dotar de documentos a los ciudadanos haitianos. Haití también tiene que organizarse y contabilizar sus ciudadanos e identificarlo y proveerle documentos de identidad. Entonces también organizar los que están en República Dominicana no pueden ser buenos para una cosa y mala para otra. Y otra llamada, adelante, bienvenido a Punto de Vista. Sí, bienvenido. Bueno, mira, mi nombre es Henry de Antigua. Sí, bienvenido. Sí, mira, yo estoy hablando acerca de ese problema, del problema haitiano. Ya mira, hay que poner, yo soy en Sancho Sama, parte oriental de la capital. Yo tengo 20 años en los Estados Unidos. Y yo bajé a Santo Domingo no hace ni 5 años, oye, y los haitianos que están allá, el problema no es discriminar a los haitianos, es el control que hay. Allá hay un descontrol con eso, que hay que ponerle coto a eso. Estamos de acuerdo. Pero ellos son un mal necesario, ¿tú sabes por qué? Porque esa gente son los que hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer. Esa gente se faja de pito a pito y son los que están haciendo la infraestructura de Santo Domingo.
Yo estoy completamente de acuerdo, por eso estoy hablando. Mira, esa gente que ha de su oportunidad, pero hay que hacer un plan de como de empadronamiento, como a hacer, ¿tú sabes por qué? Porque esas son la gente que merece estar allá, porque están trabajando de verdad. El dominicano lo que está en una esquina bebiendo ron y jugando dominó. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es una fuerza viva de la producción. Y dice que la cosa está mala, mentira del diablo. Oye, las cosas están, no es que te la dan, es que tú la tienes que arrebatar. Porque dicen que la cosa está mala, mentira. Sal a la calle, si tú quieres conseguir trabajo, tú lo encuentras. Sí. Correcto. Maestro, se quiere también que los ciudadanos y ciudadanas haitianos y haitianas, pues coticen en el sistema de seguridad social, en el sistema de pensiones. Pero ¿cómo queremos que coticen? ¿Cómo queremos insertarlo ahí en ese modelo de cotización si no tienen documentación apropiada para lo mismo? O sea, que es una política de doble moral. Y si no se sinceriza, y si no nos sentamos a ver la realidad que tenemos, que ya ellos están allá, por ejemplo, los niños nacidos de padre o madre haitiana, o de padre y madre haitianos, ¿verdad? Que nacen en República Dominicana, no saben creol, no saben francés, pero tampoco tienen identidad, maestro. Son apátridas. No solamente que no tienen identidad, que, como usted acaba de decir, son apátridas, porque esa constitución, una aberración, la constitución de la República Dominicana, la nueva constitución, la constitución de Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado en su pacto de los corbatas azules, decidió que el hijo de un documentado no es dominicano, pero tampoco es haitiano, ni colombiano, ni americano, porque si nació en República Dominicana y no dominicano, ¿de dónde es? La constitución haitiana establece el jus sanguinis, lo que le llaman el jus sanguinis, o sea, si usted es hijo de un haitiano o de una haitiana, usted es haitiano. Pero igual, la constitución dominicana dice que mi hijo es dominicano. Correcto. Entonces, si mi hijo es dominicano, sin embargo, es estadounidense porque nació aquí. Correcto. Mis cuatro hijos nacieron aquí, son estadounidenses, y la constitución dominicana dice que también son dominicanos. Poseen la doble ciudadanía. Entonces, no me vean con el cuentecito de jus sanguinis, eso es cuento. Esos son bandidajes. Una doble moral, de los corruptos políticos dominicanos, tal como dice el amigo, para seguir aprovechándose de los haitianos. Lo que yo creo que la solución es darle visa, es legalizar a esta gente, saber cómo se llaman, saber dónde viven. Y como usted acaba de decir, entonces yo voy a estar completamente montado en el tren de la producción. Correcto. Y pagarán impuestos, y van a pagar de la renta, y van a pagar esto, y van a recibir beneficios, y van a la escuela. Otra llamada, bienvenido a Punto de Vista. Hello. Hello. Sí. Dios lo bendiga. Igual. Gracias. Mi nombre es Amalia. Sí, Amalia. Yo le decía que República Dominicana lo que tiene que buscar es de Dios, arrepentirse, y no hacer tantas injusticias, porque la palabra de Dios dice que hay que tener cuidado con el extranjero, que cuando el extranjero vaya a su tierra, que deje caer manojo de su mano para que el extranjero encuentre qué recoger. Y si se desviaron de la palabra de Dios, van a vivir fracasados. Dios le bendiga. Gracias. Yo creo que es muy importante. Es que esa gente cree en Satán, ellos no creen en Dios. Sí. Aleje el enemigo. Ellos no creen en nada, ellos creen en la mafia que hay, porque en esa frontera hay una mafia. Los militares de esa frontera se están haciendo ricos, millonarios, explotando a esos infelices. Y eso, lamentablemente, eso, como dice ella, eso es pecado. Eso lo ve Dios, porque Jesucristo estaba a favor de los oprimidos. Maestro. Hay otra llamada, vamos a ver. Aquí lo que manda es el público. Claro, le cobran por cruzarlo y después lo delatan ellos mismos. Así es. Adelante. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Es Francisco Iván Carlos de Bronx. Bienvenido, Francisco, te extrañaba. Sí, estaba un poquito indispuesto. Sí. Carlos, ¿sabe que el problema haitiano es un problema muy complejo? Estados Unidos y Francia nos han tirado, nos quieren tirar a nosotros esa canana, como dicen allá. Nosotros somos un país pobre, nosotros no podemos echar el problema haitiano arriba. Santo Domingo tiene 2 millones de haitianos allá, más tenemos 10 millones de dominicanos. Allá no hay comida para esa gente. Entonces, ahora, el dominicano es trabajador, el dominicano es gente de fuente buena, ¿me entiendes? Sí. Pero no hay la capacidad, no hay fuente de trabajo para nosotros dominicanos, por eso estamos aquí. Sé que hay 2 millones de gente dominicanos aquí, inmigrantes, que somos inmigrantes económicos. Entonces, allá no hay ni trabajo para los haitianos, ni tampoco hay trabajo para nosotros. ¿Entiendes? Es algo muy complejo, que las grandes potencias se han hecho de chivo loco. A Haití le ofrecieron cerca de 10 mil millones de dólares
para reconstruir el país después del terremoto y solamente se convirtieron en paro en bla, bla, bla. Así que hay que darle la cara a esa gente, Estados Unidos, que hablen, que ayuden a este país, ¿entiendes? Que lo tienen como zombies en la época moderna. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a ti, Frank. Gracias a ti, Francisco. Es una gran realidad, señores. Sin embargo, la realidad de la inmigración es la misma en todos los lugares. Aquí en Estados Unidos hay una crisis de empleo ahora mismo. Este gobierno está rogándole a todos los santos que suba el empleo. Y acá estamos mensualmente esperando a ver reporte, a ver si subió el empleo. No hay empleo. Sin embargo, siempre va a haber una cantidad de trabajo que no lo hacen otros que no son los inmigrantes. Pero dentro de esa realidad, también, maestro, aparecen como un montón de dueños de empresas se aprovechan de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos y le pagan mal. Y a veces lo ponen a trabajar y dicen, ¿tú quieres que te pague? No arranque, que voy a llamar a la migra. Sí. A engañarlo y robarlo. O cuando le toca pagarle, entonces llaman a la policía para que llegue y se los lleve. Otra llamada, bienvenido o bienvenida a Punto de Vista. Sí, buenas. Sí, era del Bronx. Mira, yo difiero lo que dijo el caballero ahí, porque es que los haitianos están con nosotros. Desde que nosotros tenemos uso de razón. La cosa es el nivel de apadrinamiento y de organización. Somos países tercermundistas. Hay que organizarse. Pero mira, es que tú sabes el dinero que recibe. En Haití se lo han robado todo, de también Francia, sí. Y de todos esos países de Europa. Sí, sí. Así es, mi amigo. Hay otra llamada. Muchas gracias por llamar. Es una realidad lo que está diciendo, señores. Hay que organizarse, hay que crear leyes inmigratorias responsables, hay que sacar todos esos militares corruptos de la frontera dominicana, que no solamente se están aprovechando de los haitianos, pero también están haciendo dinero con el narcotráfico que pasa por ahí, con el contrabando de armas, con el contrabando de bebidas alcohólicas, con el contrabando de muchísimos otros materiales de consumo en la República Dominicana. Bienvenido a Punto de Vista, otra llamada. Hello. Sí. Sí, muy buenas noches. Sí. Buenas. Le habla Luis de la Cruz, es de aquí, del Alto Manhattan. Es un dominicano preocupado por la situación que se está dando en Santo Domingo con la inmigración de los haitianos. Por ejemplo, el problema que está sucediendo ahora mismo con la inmigración es la que sucede en todo el mundo. Por ejemplo, los países más pobres que hacen frontera con los países en desarrollo o que la economía sea mejor, siempre inmigran. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Santo Domingo? Que la consecuencia de esa inmigración de ese país pobre, que es el más pobre del hemisferio, que es Haití, la consecuencia la paga el pueblo. Por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la inmigración de los haitianos está apadronada por los políticos corruptos, los militares corruptos que están en la frontera y se benefician de esa inmigración. Pero ¿quién es que sufre esa consecuencia? Es el pueblo. Así mismo. ¿Por qué? Porque usted sabe el costo que hay para mantener esa inmigración en Santo Domingo. Entonces, los países en desarrollo, las potencias, apoyan la inmigración. Bien, es cierto, no se le puede cerrar frontera. Gracias. Pero debemos de ponernos en ese punto de vista que, por ejemplo, los Estados Unidos, cuando sale un barco lleno de haitianos hacia Miami, ¿qué hacen? Lo agarran en mitad del mar y lo devuelven a Haití. Entonces, pues, ahí, en ese sentido, ellos deben de decir, no, lo que salgan para los Estados Unidos, nosotros lo aceptamos. Gracias. Gracias, mi hermano, por la llamada. Se van todos. Tiene mucha razón. Y me alegra que tú recuerdes eso. Hay una poesía negroide del poeta Nicolás Guillén, cubano, que decía, vine en un barco negrero. Vine en un barco negrero, me trajeron. Esos haitianos llegaron en un camión negrero. Esos haitianos llegaron traídos a cortar caña, primero República Dominicana, y lo trae el gobierno por lo escondido, lo traen los sectores productivos a lo escondido para explotarlo, para engañarlo. Y nosotros y muchos sectores inconscientes de República Dominicana lo quieren matar, lo quieren llevar a guillotina, quieren a los haitianos pagar
las irresponsabilidades de los gobiernos que hemos tenido, que han hecho un negocio de todo esto. Hay otra llamada, señores, y poco tiempo. Vamos a ver rapidito porque el tiempo se está yendo y ya casi acabamos. Adelante, bienvenido. Sí, buenas noches. Buenas. Buenas. Ah, yo estoy de acuerdo con lo que tú has hablado respecto a la corrupción que hay de Haití a Santo Domingo. Pero tampoco estoy en desacuerdo con que dominicanos discriminen a los haitianos. Porque si nosotros bien estamos en este país, vinimos a arañar. Arañar para conseguir el arroz y la habichuela, porque no conseguíamos en Santo Domingo lo necesario para vivir. Eso mismo están haciendo ellos. Amor al prójimo. Sí. Que nos hace mucha falta tener amor al prójimo. Gracias. Y gracias a usted. Otra llamada. Bienvenido a Punto de Vista y bien breve porque el tiempo se va. Sí, buenas. ¿Y tú sabes lo que pasa de Haití a Santo Domingo? ¿No pasa? Dígame, sí. Eso pasa. Oye, que todo ese perigo que pasa en Santo Domingo y de eso no habla. Okay. Mire, lamentablemente, nosotros, lo que él acaba de decir, yo lo dije ahorita, la es decir, que no está diciendo nada nuevo. Yo acabo de decir que por la frontera de Haití pasa mucha droga. Maestro, pero voy a poner un ejemplo. Y los contrabandos de ajo, de habichuela, de arroz, de maíz, que le mandan al pueblo haitiano en solidaridad a otros países, lo venden a República Dominicana, también. Las ambas autoridades. Porque es una corrupción que y hay. La inmigración, finalmente, maestro, un comentario. La inmigración no es una bendición, es una tragedia. Sí. Porque hay que salir del país, que es nuestra casa, nuestro hogar, a otros países donde no conocemos ni su lengua, ni su estilo de vida, ni su cultura, ni su idioma. Entonces, a esforzarnos para comenzar lejos del suelo que nos vio. Los haitianos llegaron a República Dominicana por la misma razón que este que está aquí llegó a este país, exiliado económico, buscando vida, buscando comer, buscando alimentar a mi familia. La última llamada de la noche porque ya el tiempo se va. Bienvenido a Punto de Vista. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Sí, brevemente, amigo, que ya no, nos vamos. Sí, fíjate, yo quiero decir un comentario sobre el asunto del desempleo en Estados Unidos. Donde aquí hay que ver que hablan, los gobiernos hablan de desempleo, que no aumente el empleo, que no hay empleo. No puede haber empleo en este país. ¿Cómo puede haber empleo? Donde los grandes empresarios son los que están eliminando los empleos. Por ejemplo, tú tienes los trenes, donde anteriormente habían, qué sé yo, cuántos trabajadores en los trenes. Ahora, ¿cuántos trabajadores hay en los trenes? Tú tienes los puentes, por ejemplo, también. Ya en los puentes van a eliminar a la gente, de los trabajadores de los puentes. Tú chequeas en las calles, los locales, donde están miles de locales vacíos. Porque los mismos grandes empresarios están eliminando a los comerciantes. ¿Cómo? El mismo gobierno, el mismo Estado está eliminando a los comerciantes. Los y no hay empleo, no hay empleo. Porque te mandan un grupo de Muchas gracias, mi hermano, por la llamada. Es una realidad, hay intereses políticos, hay intereses económicos. Maestro, gracias a usted por venir a mi programa. Un placer, un saludo a todos. Esta no será la primera vez ni la última, gracias. Seguiremos hablando. Mis amigos, a ustedes gracias por estar con nosotros. Es una realidad todo esto que está pasando. Vamos a tratar de que cambiemos el mundo, que lo hacemos juntos. La relación es la misma. Gracias y será pues hasta la próxima semana cuando estaremos con ustedes nuevamente en Punto de Vista. Gracias a MNN. Hasta la próxima.